Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Ahora ya manejando a... al hombre, no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad. ¿Hablas en serio? Sí, me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué bordes! No puedo hablar con ellos. No me quieren hablar. Coño, Joel, tronco, no me salía el nombre de... del hombre. Joel. Hay francotiradores por ahí, por todos lados. Atención, los ciudadanos. Guardias, policías, no sé. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Parece que cada vez hay más gente infectada. Sí, cada vez más gente se está escapando. Bueno, a ver, chica, ¿dónde me llevas? Que me tienes aquí aburrido sin acción. Bueno, chica, yo no sé dónde quieres que vaya. ¿De qué han venido? Tenemos el día listo para ver. Vale, está delante. Cago en el que ganaga de los huevos. Control
Atención, el puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. A ver, total, que vete con el boquetequín para arriba y lo mantienes, reúno, pues, venga, vale. Vale, o sea, sí, ¿no? Van a cerrar todos los puntos de control. Muchas gracias, maja. Hay que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. No tengo ni idea de quién coño será ese tal Robert. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Hasta luego. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? El rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Venga, vamos. A ver qué... A ver qué nos depara. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado. Bueno, no se ve nada. Dale. Ay, ¿qué cosas? Te jodé. Yo quiero algo, quiero algún palo. Que tengo por aquí una pistolita. Muy bien. Poca. Hago algo. Una máscara y la linterna. Vale, Texas. Impúlsame. Impúlsame. ¿Hacia dónde? ¿De una patada? Joder, está tocha, ¿eh? Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Bueno, aquí imagino que ya empezará a ver temita, ¿no? Ya empezaremos a recolectar cosas. Tanto municiones como dinero, medicinas, botiquines, vendas, armas.
sé que me iré a buscar. Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una tía. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Mola, mola. Está guay la ciudad. Se ha quedado en mierda. Se ha quedado. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Sí, claro. Mira, que tienes una. Fíjate. 4 peldaños, pero es escalera. Vamos, coño, la he visto yo. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. ¿Cómo cojo la escalera? No puedo subirla. ¿Ves? Aquí, venga, va. Empezamos. Aunque no haya nada, pero bueno, al menos ya podemos ir investigando cosillas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se coge? Ah, partes para mejorar tus armas. Vale. No voy a ir para abajo, voy a investigar. ¿Qué es esto? Tendré que apagar la linterna. ¿Para qué quiero yo? Por aquí abajo. ¿Puedo encontrar nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill en este día. Supuestamente, más fácil y mucha munición. Sí, bueno. Joder, no veo nada. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporas. Vale, así que cada vez que vea... Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. Estate alerta. Ahí está el culpable. Que murió. Será mejor que estés bien atento. Siempre le puedo meter un tiro, ¿no? Vale, ya me he perdido, ya no sé por dónde tengo que ir. Creo que podríamos pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos, ten cuidado. Por aquí. Calma. Dios, cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Que te den. No voy a malgastar balas. Vuelve. Ah!
Vale, ¿y ahora qué hago, macho? Nada, voy a tener que matar sí o sí. Joder, tú. Cabrones. Regresemos a la ciudad. Como todavía no estoy familiarizado, pues me han reventado ahí dos personas de mierda. Esto poquito a poco hasta que le vaya cogiendo un poco el ritmo. Vale, ¿qué hago yo aquí? Pues nada, me he mantenido simplemente para las balas. Es que... Ah, qué bueno, está muy bien, son tres balas. Hago algo.